Bien, amigos de Proyección Informativa, nos ponemos en contacto con ustedes nuevamente en esta oportunidad. Esta tan controvertida y criticada obra de la ciclovía en las diversas calles de nuestra ciudad. Estamos ahora en la avenida Túpac Amaru, por ejemplo. Aquí estamos observando los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Ica y funcionarios del MTC también están en estos momentos haciendo una inspección. Vamos a escuchar al señor gerente de transporte para que nos hable respecto a esta labor. Para ver lo que son trabajos que se están haciendo en cuanto a la ciclovía en nuestra ciudad. Justamente estamos con el representante que ha venido el día de hoy y estamos con todos los funcionarios en cuanto a la ejecución de este tramo que va a ser la prueba en cuanto a la ciclovía en nuestra ciudad. ¿Se ha hecho alguna observación por ahora? Bueno, están indicando, por ejemplo, que los bolardos especialmente de color naranja, como siempre, con su respectiva blanca, ¿no? Claro. Van ahí colocados entre topellante y topellanta para poder, digamos, proteger al ciclista e indicar muy claramente la ruta a seguir por parte del ciclista. Gerente, proteger al ciclista, que eso es importante, pero ¿en qué momento se piensa el transportista? Por ejemplo, usted ha visto que ya hay algunos accidentes. Aquí muy cerca, por ejemplo, han tenido que volar las llantas, se han golpeado los motores, los vehículos pequeños como los ticos, por ejemplo. Sí, por eso es que justamente estamos con el personal del Ministerio de Transporte para que haga una evaluación de lo que se está haciendo en el campo y poder tener la aprobación del Ministerio de Transporte en este caso y seguir con el trabajo, ¿no? Para eso justamente hemos estado recorriendo todos los trazos, indicando que es un proyecto que está a cargo de la... debe mejorar, porque usted decía que tenía que haber un informe técnico de su área. Sí, nosotros hemos hecho una evaluación, por ejemplo, lo que es la avenida San Martín, y eso justamente también se le ha indicado al encargado del Ministerio de Transporte que nos está visitando para poder establecer el uso en tal vía. Pero también hemos recorrido todo el resto de los trazos que se han hecho y estamos recibiendo, digamos, las indicaciones con las cuales tenemos que trabajar. Es un proyecto que está a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano y que la Gerencia de Transportes actualmente viene participando con los ingenieros de transporte en, digamos, el acompañamiento para que esta vía tenga el mejor uso. Como ustedes saben, en la ciudad de Ica solamente tenemos vías que tienen dos carriles y es por ello que estamos buscando los lugares donde se pueda convivir la ciclovía con la vía, porque como ustedes saben, el Ministerio de Transportes ha indicado que se ejecuten proyectos de ciclovías en todas las ciudades principales del Perú y para ello ha hecho, digamos, la entrega de dinero a cada una de las municipalidades provinciales y se pueda, digamos, coordinar con el Ministerio de Transportes para los ciclovías. ¿Pero se justifica también? Nosotros estamos acompañando recientemente, como usted sabe, este proyecto y estamos dando, digamos, nuestra opinión para poder concretar finalmente un trabajo que beneficie a la población. Sí, solo algo pequeño nomás, gerente. La avenida San Martín también se van a poner topellantas porque las vías son bastante angostas allá. Eso está en una evaluación para ver de qué manera se utilizaría la ciclovía en San Martín, de repente en algunos días donde el tránsito, por ejemplo, pueda ser cerrado un día domingo y pueda ser utilizado de esa manera. Porque así como estamos, es una situación que se tiene que ver bien para poder utilizar esa vía, ¿no? Qué amable, gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, caballero, usted como transportista, ¿qué opinión tiene respecto a las ciclovías? Gracias. Es importante también conocer a los transportistas, ¿no? Respecto a la ciclovía. Caballero, ¿qué opinión sobre la ciclovía? ¿Qué le parece? Mal, amigo. Está mal. Muy amable, gracias. Esa es la opinión de los transportistas, no necesariamente están de acuerdo con esta obra que asciende cerca de 1 millón de nuevos soles, la que está invirtiendo, dinero obviamente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, pero la municipalidad, y como lo dijeron, en algún momento los funcionarios, esta obra tiene muchas observaciones. Y vamos a llegar al otro extremo, por ejemplo, donde aquí se está notando que ya ha generado algunos accidentes. Vehículos pequeños como por ejemplo los ticos, algunas otras unidades que son muy bajos, por el nivel de llanta me refiero con la pista, ya han tenido accidentes, como por ejemplo lo que ustedes pueden observar en estos momentos acá. ¿No? Esto es lo que
los transportistas, muchos están reclamando respecto a lo que se ha podido ya generar, ¿no? Y escuchábamos hasta el momento algunos dos de ellos que hemos conversado y decían, esto no está bien, estos señores que se tienen que reconsiderar. Mire, el nivel que tiene, por ejemplo. Estas son las ciclovías. Ahí están los técnicos de la municipalidad y el MTC haciendo las observaciones correspondientes a fin de que estos señores se puedan mejorar. Probablemente también es necesario que se haga obras para los ciclistas, pero también se tiene que prever el derecho de los transportistas, en este caso los automovilistas, que ya están teniendo muchas dificultades.